alguna explicación, eh, digamos, desde el ámbito de la reglamentación parlamentaria que haya justificado lo que se ha hecho hoy día? En la Porque ya habían intentado hacerlo la, la semana, semana pasada. pasada. Mediante una reconsideración y ahora simplemente dijeron, no, vamos a anularla nada más. O sea, como es que la vez pasada, bueno, teóricamente el tema pasó por el del el asunto del quórum, oficialidad se pronunció y se volvió a votar. Usted estuvo, estuvo presente, ahora vamos a hablar de su caso en particular. Se votó y se, se, digamos, se ratificó la decisión de Marta sí, Chávez. Sí, pero la vez pasada no se solicitó la nulidad de, de esa elección, sino que se desactivara el grupo y se votó el tema. Y se rechazó. Y entonces ahora se ha vuelto a votar el mismo tema. Cuando ha debido votarse como una reconsideración y tener votación calificada, no se ha hecho con votación simple y se ha eliminado. Lo que ha habido acá es un atropello, la verdad. Y, y es un atropello basado simplemente en el tema de las ideas. A despecho de que a mí me están diciendo ahora que me estoy haciendo Fujimontesinista, a mí, o sea, gente que ha cobrado 6 mil dólares durante la época del Fujimorismo que estaban ahí sentados y que nunca los vi en ninguna marcha contra la dictadura, Rosa Mavila. Bueno, pues, entonces, este, ese tipo de insinuaciones, yo las paso así nada más. Aquí es lo que es una cuestión de principios. Así como si a la congresista Mavila mañana le eligen en cualquier tema, yo no la voy a vetar por lo que ella piensa. Simplemente tiene, tienes que adaptarte a, al, al criterio del Congreso, que es que haya diferencia de opinión. A Marta Chávez la han vetado por lo que ella piensa. Y creo que lo Eso, que... eso es nefasto para. Ya va para la democracia peruana en general, ¿no? Bueno, o sea, la única manera presidente... de vencer a una persona que tiene un pensamiento como ese es ir y debatir con ella. Y si tú tienes más número porque ganaste las elecciones, que es el caso del Partido Oficialista, te presenta pues con el número que corresponda. Y, Ahora, y, y además pero, es sobre de las reglas. Dentro claro. de las reglas. Entonces, tú no puedes decir, no estoy de acuerdo con ese grupo, pero no voy, no asisto. No, no, no me presento y después incluso critico a los que se presentan, como es el caso mío, y, y dejas que los demás elijan y después no te quejes. Pues, ¿Por qué no ha sido? ¿Por qué no ha sido? Mm. Todos los que han ido ahora de la mayoría del, del, del oficialismo, nunca van. Esa comisión jamás ha sesionado con más de 10 mil. ¿Se refiere sí. al grupo o a la comisión de justicia? Me refiero a la comisión de justicia. Ah, y al grupo menos. En el grupo menos no fueron nunca, porque ahí habían tres congresistas de. Eh, estaba, además de Alberto Benítez, habían tres congresistas más del oficialismo, nunca fueron. Nunca. Entonces, ¿cómo se puede? ¿por qué se quejan que después en el resultado de las elecciones o de los votos hayan estado, eh, prevalezcan los que han estado? Entonces, esas cosas tienen un... Pero que ¿qué ha que pasado realizarlo? en la...? En lo que, a mí me queda una, una duda. ¿Qué ha pesado en el razonamiento político del oficialismo entre la semana anterior y hoy nada para más. cambiar de opinión? El miedo, ¿Qué? el miedo el a cálculo? la calle, el miedo a la gente que ha salido, nada más. ¿Qué miedo? Si son este, 1.500 personas. Bueno, son, son gente que no tiene mucha experiencia política y se deja llevar por ese tipo de, de eh, cobertura que se le da a estas cosas. Entonces se asusta. Eso, eso viene y de Palacio Congresista? Principalmente Heriberto Benítez. ¿no? Porque Heriberto Benítez vota a favor de Marta Chávez, la propone a Marta Chávez, hasta le da elogios en su intervención. Y después, cuando ve esa reacción, pretende ya sobreactuar en contrario y, y que no y, y desdecirse. ¿no? Pero eso vendrá de Palacio Congresista. O sea, a mí me preocupa, en realidad se lo digo porque no, no solamente pasa en este caso, que se estén tomando decisiones a nivel del primer del órgano de poder del Estado en base a lo que salen en los periódicos o en las redes sociales. O sea, bueno, eso a mí me preocuparía mucho porque lo que, está, lo que se está planteando es que no hay consistencia ni coherencia en las ideas, ni los principios, ni los votos. Porque. Si sí, ojalá fuera que dijeran, bueno, vamos a ir porque nos parece pues que Chávez es fujimontesinista, ok. Pero no, es gente que ha votado por Chávez. O sea, ha permitido, mejor dicho, su, su permanencia ahí. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el argumento que piensa que va a seguir cayendo las encuestas? ¿Cuál es el... Bueno, a ver, este, la reacción de ellos es, yo creo que por miedo y que piensan efectivamente de que estas cosas pueden ter terminar siendo un baldón para el gobierno, para la posición del partido nacionalista. Entonces ahora quieren aparecer como muy, muy proactivos cuando la culpa es de ellos, justamente, ¿no? Si dejan que un grupo minoritario pueda tener una comisión es porque ellos no estuvieron. Y ahora han venido a imponer su número como para decir ya ah, sí nosotros andamos aquí, ¿no? Entonces aquí se imponen las cosas. Sin duda ha venido de Palacio, probablemente no de Palacio, despacho presidencial, sino del ala este de uh -huh. Palacio, donde despacha este, la señora Nadine Heredia. O que sea, ha venido sabemos, con luz verde esta decisión. Seguramente ha venido con luz verde y con monitoreo y diciéndoles, bueno, ustedes que nunca han ido, pero ahora vayan y siéntense hasta el final y terminen votando y nos deshacemos de este problema. Bueno, al final, lo han deshecho. Y yo también, como demócrata y con toda la experiencia que tengo, diré bueno, pues así son también las reglas de este juego. O sea, yo tampoco me voy a quejar de que esto es ilegal y todo. Han hecho una imposición sobre la base del simple número y no sobre la base de los es... Pero cogesistas... son las reglas de juego en el Parlamento. Claro, la pregunta que uno se hace, es, que, que hace es: ¿cuántas decisiones más del Congreso de la República van a estar sujetas a lo que diga la calle bueno, o la a lo repartida. que diga la luz verde? Porque en realidad, es una inseguridad jurídica tremenda. O sea, ¿cómo se legisla en el Perú en base a las encuestas? O sea, no entiendo. Honestamente, no entiendo. Es que ahí tú tienes que observar que la inconsistencia de la organización partidaria tanto del principal partido como de sus aliados gana Perú Perú posible es tan grande que cualquier cosa que les puedan agitar con un par de titulares este, los pone en una situación de, de retroceso muy grande o sea exhibe o sea, denota Fragilidad, digamos. Bueno, político. pero es que lo hay, es una evidencia. O sea, hay una debilidad de la estructura y de la representatividad política en nuestro país. Eso es una realidad. Los partidos políticos no tienen la solidez ni la consistencia suficiente como para enfrentar ese tema. Algunos parlamentarios más experimentados sí. En el caso, por ejemplo, de Marta Chávez, creo que el pecado de ella es ser demasiado confrontacional, lo cual es impresionante. Porque en, en un año en el que se habla mucho, ¿no?, de la recuperación de los espacios de la mujer, cuando aparece una mujer contestataria como ella, dice, no, mejor que sea sumisa porque es contestataria, ¿no? Claro. Esas contradicciones típicas del debate, que bueno, al fin y al cabo, nadie se va a quedar callado tampoco, pueden haber posiciones minoritarias, podemos seguir hablando, se ha desactivado el grupo de derechos humanos, pero nada va a impedir de que se puedan investigar los temas que se habían planteado ahí, ¿no? Claro, porque el, el problema empieza cuando. El propio Heriberto Benítez plantea que se incorporen dos temas más al grupo, a la labor del grupo, que es el tema de la Comisión de la Verdad y el tema de la defensa del Estado ante, la, ante las y entidades espero, internacionales. Y espero ¿no? que él Derechos sostenga Humanos. ese tema porque el tema de la Comisión de la Verdad es un tema interesante. Y no se trata, claro, que puede ser. Marta Chávez haya expresado el deseo de hacer una investigación. Eso podrá salir de, de, de cualquier elemento, porque al fin y al cabo todas las instituciones estatales y que gastan dinero público están sometidas a una investigación, ah, evidentemente, claro. y ahí nunca se investigó ese tema. Pero a mí lo que me interesa más es los conceptos de la Comisión de la Verdad. O sea, no quiero aparecer refutándolos y desmintiéndolos, pero sí creo que la Comisión de la Verdad necesita una especie de anexo o de eh, informe 2 en donde haya otros puntos de vista, porque pues los es. puntos de vista que se recogieron ahí eran puntos de vista, en primer lugar, equivocados y todos de una sola tendencia política. Pues en cambio. Otras fuerzas políticas tienen derecho a expresar su punto de vista y yo te digo, avanzando incluso de una manera mucho más adaptable hasta el punto de vista del Sendero Luminoso, porque el, eh, si tú quieres ir hacia el análisis de lo que realmente pasó, engloba todo eso, presenta sus puntos de vista. Y es que y, haya y, una nueva revisión del es. tema en términos históricos. Y Yo, las Fuerzas Armadas ¿no? institucionalmente, me refiero a no sea, han participado unos militares. No, institucionalmente, ¿qué dicen las Fuerzas Armadas sobre este tema? Institucionalmente. Bueno, o eh, pusieron, pusieron al general Arias Arias Gracián renunció, la verdad, que, no, además no iba nunca. Y, y con eso se, se dieron por, este, por contentos. Muchos fueron y comparecieron, la Fuerza Armada incluso, y también hizo autocrítica severa, subieron personas que se dedicaron a ese tema, pero hay una frase lapidaria contra ellos, que no se dice de la misma manera para Sendero Ulminoso, se dice de que la Fuerza Armada tuvo una política sistemática de violación de derechos humanos, lo cual quiere decir que todo el sistema de la estructura de la Fuerza Armada estaba diseñado para, para violar, violar los derechos, de derechos humanos. humanos. Y, y ahí es donde hay una, una inequidad, porque cuando se habla de Sendero se le menciona como grupo alzado en armas incluso se dice que, se tiene, que es un conflicto armado interno claro. esa es el, el, la gran discusión Así. en el Perú no hubo un conflicto armado interno una guerra declarada por Sendero Lomarzo, a, a, de, Sendero Lomarzo a yo ni, ni siquiera Así lo es. llamaría o sea, mira, eh, <laughs> en, eh, en, eh, en realidad fue, fue una ofensiva terrorista delincuencial Así de un grupo es. de personas contra el resto del país por ejemplo, ETA, hasta el día de hoy tú no vas a escuchar a un solo español ni a un solo gobierno español, derecha o izquierda que digan que es un grupo alzado en armas siendo incluso de una representación nacionalista con lengua aparte, con territorio aparte. No, ellos son la banda terrorista. Y así en Europa se sigue denominando a ETA la banda terrorista. Sin embargo, nosotros acá, a Sendero Luminoso, no le decimos ni banda, no le decimos delincuentes terroristas, le decimos grupo alzado en Bueno, arma. la izquierda le dice así, ¿no? Como bueno, bien lo, decía lo pusieron el otro día, con el, un regidor, el, eh, termina siendo el, el informe de la Comisión de la Verdad una, una recapitulación muy importante, muy sistemática de hechos sobre la guerra. Pero de la perspectiva de la izquierda, penal. nada más. Ese entonces, entonces, es el problema. ¿no? no se generó consenso, pero el problema es que ese informe eh, fue creado, esa comisión fue creada por un decreto supremo. Ese decreto supremo es gubernamental y entonces en las instancias internacionales consideran que es un informe gubernamental y por lo tanto tiene peso oficial. Y por eso es que hay documentos presentados ante la Corte Interamericana para que las conclusiones de la Comisión de la Verdad sean vinculantes para los órganos jurisdiccionales. Y de hecho sin serlo han tenido tanta presión que muchos fiscales han... Estructurado sus demandas y sus denuncias en base a los informes de la Comisión de la Verdad. Uh -huh. Y han abierto proceso sin mencionar nombres. Es decir, ábrase proceso a todos los integrantes del batallón 36, por ¿Cierto? decir. Y entonces, el cocinero del batallón 36 estaba incluido claro. y hasta la fecha están claro. con procesos, además, con cárcel porque son delitos de lesa humanidad, porque la Comisión de la Verdad los mencionó. Es como tomarlo manera. como una suerte de evangelio de, o, de, o de Corán, digamos, fundamental para, Exactamente. para el tema de valores. Ah, no, pero ¿no? Eso, eso sí. yo también vengo denunciando eso también, porque yo he leído el informe de la la comisión de la verdad y cada vez que uno lo critica tú ves a uno de sus comisionados decir no lo critica porque no lo ha leído no o sí. sea como si al leerlo tú te vayas a sentir iluminado iluminado por dios o sea una cosa de, Yo sagrada y también lo tengo los mismos cuestionamientos o sea no sé no lo no lo he leído o sea, o de repente quiere decir, lo has interpretado mal, ¿no? interpre O permíteme o sea, que yo te lo interprete, claro, ¿no? es, es tan cosa. perfecto que como, como, claro. solamente no, no leyendo no puedes criticarlo, porque no si no entendido. tendrías que estar, serías un convencido. Eso es falso. La discusión se tiene que dar porque las comisiones de la verdad en todos los países que se crearon, buscan la reconciliación. Es el objetivo le pusieron ese apellido? final. Y aquí no ha venido ninguna aquí, reconciliación. Aquí estamos terriblemente divididos y más polarizados que nunca. Eso es lo, eso es lo tremendo y lo, y lo penoso y lo que se sigue exhibiendo. Bueno, yo felicito al congresista Heriberto Benítez por haber planteado ese tema y y le tomo la palabra para, para empezar a trabajar a trabajarlo juntos. Después de lo que ha he hecho, creo que Hilberto va a querer más se bien. Va este chupar, seguramente se, 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 se va, va a querer ir por la tangente.